de TV es su voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias, mi nombre es Vero Benaín y vamos a estar con ustedes este martes 8 de agosto repasando o haciendo la previa, básicamente, de lo que va a ser la Comisión de Juicio Político que se va a reunir en el día de hoy. Pero para eso y para ampliar con más información, ya le vamos a dar la bienvenida inmediatamente a él, a Gonzalo Barrieta. Y a Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión, y como bien dijiste, hoy es un día de los movidos por lo general, y aquí estamos nosotros cerquita del ingreso, y detrás mío en realidad está la puerta de ingreso a la sala número 1 del anexo A, porque se va a desarrollar una nueva reunión de juicio político, proceso que comenzó ya con 19 reuniones anteriores, es decir, esta será la número 20 desde que comenzó allá por enero de este año, a principio de año, 7 meses aproximadamente de proceso, en este caso para darle continuidad a las irregularidades que se están investigando sobre coparticipación en este tema, que ya Vero ha tenido varias reuniones y que ha dejado muchísima tela para entrecortar, ¿no? Sobre todo por los testimonios que han venido, con la participación de Silvio Robles, pero hoy también con una jornada con muchos invitados, porque ayer se han agregado, así que vamos a ir repasándolos de a poquito. Exacto, Gonza, y para eso vamos a compartir con vos y con ustedes las placas, porque aquí tenemos quiénes van a ser los invitados que van a estar participando en la comisión el día de hoy. Vamos a ver, igual Gonza, yo ahora te voy a consultar, pero la citación estaba hecha formalmente y nuevamente para Silvio Robles, Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Justicia y Seguridad de el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y también para Juan Ignacio Maiqués, juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal juvenil contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gonza, ¿qué se sabe acerca de la llegada o no, en principio, de Marcelo D'Alessandro? Bueno, en principio, Vero, lo que podemos decir es que hasta esta hora, hasta el momento, no tenemos confirmación de, así como sucedió la semana pasada, de que desde la comisión nos podían confirmar que D'Alessandro no iba a estar presente. En este caso no tenemos ninguna confirmación. No tenemos el no y tampoco tenemos el sí. Es decir, seguramente hasta minutos antes de que comience esta nueva reunión de juicio político tendremos la expectativa de saber si Marcelo D'Alessandro estará aquí presente o no. No sé si me explico bien con lo que menciono. Sí. La semana pasada sabíamos desde temprano, desde el seno propio y de las personas que trabajan en la Comisión de Juicio Político, podían decirnos, Marcelo D'Alessandro presentó una nota ayer por la tarde, por la noche, el lunes pasado, diciendo que no iba a venir. Hoy no tenemos ni el no ni el sí. Perfecto, bueno, vamos a estar atentos. Y Gonza, vos tenés información sobre ampliación también de la citación de testigos. Sí, porque ayer por la tarde veíamos en la página oficial las dos notas que se habían agregado por pedido expreso de la diputada Carolina Gagliar, lógicamente, titular de esta Comisión Permanente de Juicio Político. Ha pedido la convocatoria de Gabriel Astarloa, es el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también la presencia del doctor Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte. Así que estas dos personas se suman también a la posibilidad de que Maiqués y que justamente Marcelo D'Alessandro estén presentes hoy en esta comisión de juicio político, que se espera con mucha expectativa realmente en caso de que vengan estas cuatro personas, pero también, Vero, al mismo tiempo poniendo un paño frío, teniendo en cuenta que estamos a nada, a días de la elección PASO. También esto es un tema que tenemos que tener en cuenta, pensando en la posibilidad de la presencia o no de las personas que han venido aquí o que por lo menos están en el listado de convocatoria para prestar su testimonio. Perfecto, Gonza. Vamos a repasar entonces lo que sucedió en la comisión el martes pasado, donde justamente D'Alessandro dijo o argumentó
que por cuestiones personales no podía concurrir a esa comisión, a esa reunión, a ese encuentro, y pidió que se reprogramara. El que se presentó fue Silvio Robles, vocero de del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosati, que estuvo allí convocado. Más que nada en función de varias cuestiones que lo vincularon a lo largo de todos estos encuentros. Recordemos que lleva alrededor de 20 encuentros la comisión, pero sobre todo estas filtraciones que se dieron a partir de unos chats que se dieron a conocer mediáticamente, donde Silvio Robles hablaba con Marcelo D'Alessandro, y bueno, se notaba una relación muy afín que el oficialismo toma como un cierto amiguismo entre la Corte Suprema y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que termina favoreciendo justamente al gobierno porteño. ¿Cuál es la línea de investigación principal entonces en este punto? Es la coparticipación que se le otorga un porcentaje de más, bastante arbitrario, denunciaron en la comisión por parte de la Corte Suprema de la Nación a una medida cautelar que justamente fijan los integrantes de la Corte en diciembre del año pasado. Seguimos repasando. Desde Juntos por el Cambio cuestionan la decisión de tomar como válidos los chats de WhatsApp para interrogar a los testigos, ya que sostienen que esas supuestas conversaciones fueron extraídas de manera ilegal y no pueden ser considerados una prueba. El conflicto por la coparticipación se inició en enero del 2016, en el año del gobierno de Mauricio Macri, que justamente eleva la cuota de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2.35% al 3.75%, como explicación de que debía financiarse así un traspaso que se hace de la Policía Federal a la de la ciudad. Y ese adicional de 1.40 excede largamente el costo de seguridad porteña, es lo que se está denunciando, lo que se denunció en ese momento. Por eso, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, se le quita ese porcentaje a partir de un decreto, luego se hace una ley que fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Se le quita el porcentaje al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y finalmente el jefe de gobierno porteño hace una presentación judicial que llega a manos de los integrantes de la Corte, que fallan a su favor. Juan Ignacio Maíquez fue citado. ¿Por qué fue citado? Vamos a contarles un poco, porque D'Alessandro y Robles fueron identificados llegando juntos al festejo de un cumpleaños del entonces fiscal, que tuvo lugar el 15 de agosto. Ahora, dentro de unos días, se va a cumplir un aniversario de ese encuentro en el restaurante de un hotel muy conocido aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a raíz de la reticencia de Robles, responder, justamente, básicamente lo que sucedió en ese encuentro. La mayoría de las preguntas que se le hicieron a Robles por parte del oficialismo no fueron respondidas, y entonces se definió hacer un careo entre Marchi, el que fue administrador de la Corte Suprema de la Nación, y Robles, que todavía no tiene fecha ese careo, así que estamos a la espera de lo que va a suceder también hoy en la comisión. Seguramente la presidenta Carolina Gailar lo va a definir en el día de hoy. Gonza, esto es así, ¿no? Porque todavía no hay una fecha para que se realice ese careo entre Robles y Marchi. No, eso fue simplemente un pedido ante el testimonio reticente de justamente de Robles, como bien lo iban marcando inclusive los propios diputados una vez que lo iban escuchando, y él se escudaba siempre en estos dos artículos, el 18 y el 8, respecto a las respuestas o a la información que él podía brindar, pero no, claramente todavía no hay una fecha exclusiva. Eso sí, no sé si dependerá también del testimonio de Marcelo D'Alessandro o no para poner una fecha a esto, sumarle, por qué no, alguna herramienta más a este pedido, a esta solicitud. Pero lo cierto sí, Vero, es que hoy no tendremos que esperar tanto, porque vale la pena recordar que la comisión va a arrancar a las 11 de la mañana. Es decir, a ver, no nos compete directamente en nuestro programa, pero estamos muy cerquita realmente. No tendremos tanta previa como cuando la comisión arranca a la 1. Es decir,
decir que la expectativa que tenemos respecto también a la información y cualquier incertidumbre o duda que tengamos la vamos a despejar en breve, seguramente ya para el próximo programa con Pato Méndez, en el cual también estás como una de las personas dentro del panel, así que seguramente tendremos más certeza dentro de 40 minutos más o menos, ya tendremos más certeza respecto a los invitados. Claro, porque el encuentro va a comenzar a partir de las 11, si son puntuales, y imagino que allí, sobre todo, Carolina Velar, que es la presidenta de la comisión, nos va a estar informando cómo se va a desarrollar y qué se va a resolver respecto a este careo que quedó pendiente. Gonza, vamos a estar atentos entonces a la llegada de D'Alessandro, o no. La verdad yo no tengo información al respecto, imagino que será una incógnita hasta último momento. Y también lo que va a suceder con Maíquez, porque justamente el diputado Valdés es uno de los que viene profundizando sus investigaciones contra la familia, básicamente, que es muy conocida dentro del Poder Judicial por pertenecer todos al mismo ámbito. Sí. En distintas situaciones. La semana pasada estuvieron participando, decíamos, Rodríguez, Sotero, también estuvo Silvio Robles en el encuentro de la Comisión de Juicio Político. Recordamos que el tema es la coparticipación vinculada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquí en la producción se armó un compilado de lo que fue el encuentro, así que lo vamos a compartir con ustedes. El contexto en el que se fijó el porcentaje del 1,40 fue el contexto de salida de la crisis del 2001. La ciudad hasta ese momento estaba recibiendo una suma fija de 157 millones de pesos y a posteriori de la crisis del 2001 y en la medida en que la economía se fue recuperando, la recaudación nacional y también la de las provincias y de la ciudad autónoma comenzó a crecer. Cuando la recaudación y por ende la masa coparticipable comienza a crecer, se da una situación muy dispar entre las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las 23 provincias, en tanto, tienen un coeficiente fijado por la ley de coparticipación 23.548, apropiaban, en la medida en que crecía la masa, una porción creciente de los recursos, mientras que la ciudad seguía con los 157. Entonces, en ese contexto, la ciudad avanzó conversaciones con el Gobierno Nacional, avanzó negociaciones para equiparar su situación con las de las provincias y obtener también un coeficiente. Esa conversación se daba en un contexto, además, donde había reclamos cruzados entre la Nación y la provincia, entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por distinto tipo de cuestiones que hacían a las relaciones financieras mutuas y también en relación a la negociación que llevaba la ciudad y en el contexto de la Nación con el Fondo Monetario y la cuestión del déficit. Entonces, en ese contexto donde se discutían varias cosas, la ciudad posicionó el tema del coeficiente y también algo que fue importante, que era la cuestión de la transferencia del impuesto de sellos, la competencia para gestionar y cobrar el impuesto de sellos en la ciudad. Entonces, en ese contexto se llega a la fijación del coeficiente del 1,4, y el 1,4 el coeficiente se fijó como lo que representaba ese 1,4 tomando en cuenta los 157 millones que recibía la ciudad de coparticipación en relación a la base que representaba en el año 88 cuando entró en vigencia o cuando se aprobó la ley de coparticipación, no me acuerdo si el 88 o el 87, pero a fines de los 80 cuando entró en vigencia la ley 23, sí, pero la ley tomaba, no podía ser inferior a la del 87, decía la ley 23.548. Entonces se tomó en cuenta lo que representaba y así se fijó. Nosotros identificamos como en el ámbito de la Secretaría cuando
la toma del secretario, esa fue la instrucción que yo recibí, de convocar a las partes, de convocar a las partes y explicarles que la Corte podía ser un ámbito de conciliación en el conflicto, y a esas audiencias comparecieron la dirección letrada de Ministerio de Economía de la Nación, el procurador de la ciudad, y comparecían, no sé si comparecía algún funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, estaba algún colaborador mío de la Secretaría y yo nada más. Esas fueron dos, seguro, audiencias, y creo que hubo una tercera en la que vinieron a informar que no había posibilidades de avance en una conciliación. Y después, creo que sí, al año siguiente, porque calculo que fue el año siguiente, la Corte convoca, presidido por los ministros, a una audiencia de conciliación, que sí, esa fue presidida por los jueces. Perfecto. Doctor, y en este caso, las audiencias que usted llevó adelante en la Secretaría, usted dijo que fue por indicación de los ministros. ¿Fue una indicación de un ministro de los cuatro por escrito, verbalmente, una providencia, no sé cómo se instrumentó eso? Pero la pregunta concreta es si es un ministro el que le dio la instrucción o fue una orden del tribunal, digamos. No, fue del tribunal, no recuerdo exactamente. No recuerdo quién me la dio, pero fue una instrucción del tribunal, sí, con las características, o sea, que convocara a las partes para que les explicara que la Corte podía ser el ámbito de negociación. Eso fue el único propósito de la convocatoria. ¿Y esa indicación debería estar por escrito en el expediente o no necesariamente? ¿Puede ser una indicación verbal y usted la como secretario la decide o la dispone en el expediente? No tiene que haber constancia en el expediente. Lo único, no sé si figurará en la convocatoria, que dice por disposición del tribunal, que habitualmente cuando hay una indicación del tribunal es por disposición del tribunal. Es muy probable, no recuerdo en el expediente, pero creo que enviamos las copias. Después lo vemos. Pero generalmente se dice, sí, no, se aclara eso porque no puede ser iniciativa, semejante acto no puede ser iniciativa del secretario. Sí, conozco a los magistrados mencionados, tengo una relación funcional. Permítame decir que al doctor Horacio Rosati lo conozco desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuando él fue ministro de esa cartera bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo. Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos. Yo lo único que dije es que no puedo evaluar la decisión de mis superiores y desconozco el contenido del integral del expediente. Estaba allí el testimonio de los de testigos que estuvieron en la Comisión de Juicio Político la semana pasada y veíamos aquí en este compilado todas las declaraciones que veníamos repasando y que seguramente parte de lo que sucedió el martes pasado va a retomarse en el día de hoy. Recordamos que la comisión se va a reunir a partir de las 11 de la mañana. Luego de ese encuentro, estuvieron hablando con los periodistas, los integrantes de la Comisión de Juicio Político. Allí podemos escuchar en breve la palabra de Rodolfo Taylade, el diputado del Frente de Todos, que estuvo participando de manera muy acalorada por momentos. Taylade, sobre todo mientras exponía a Silvio Robles, a quien recién escuchábamos en el tape. Vamos entonces a repasar lo que decía Taylade con los periodistas. Yo diría que si tengo que calificar con una palabra lo que ha pasado hoy, elegiría la palabra bochorno, digamos, ¿no? Es decir,
Claramente lo que ha pasado hoy es absolutamente repudiable, deplorable en términos institucionales. Ha sido una falta de respeto al Congreso Nacional, a los diputados que representamos el pueblo de la Nación, que un funcionario judicial de la máxima jerarquía como este hombre haya pretendido tomarnos el pelo de la forma en que lo hizo a lo largo de todas estas horas, ¿no? Uh-huh. Acudiendo a argumentos absolutamente absurdos para evitar responder preguntas, la mayoría de las cuales eran bastante sencillas y no tenían ninguna complejidad, pero claramente la verdad que este hombre está bastante sucio como para haber tomado esta actitud, que no tengo ninguna duda, además la planificó junto con su jefe Rosati, porque más allá de que esto ha sido una declaración que de ninguna manera puede haber dejado satisfecho a Rosati, lo cierto es que es el propio Rosati el que planificó esto junto con Robles, y por eso es la gravedad de lo que ha pasado hoy en la audiencia, ¿no es cierto? Me provoca, la verdad que es repulsivo que el máximo responsable del Poder Judicial argentino tenga como mano derecha un personaje como el que declaró hoy, ¿no? A lo largo de estos 6 meses han venido, hoy creo que la diputada sí le hizo el cálculo, 23 funcionarios de la Corte Suprema. La mayoría de altísimo rango, secretarios letrados, secretarios de vocalías, todos están regidos por el reglamento de la Justicia Nacional. Uh-huh. Ninguno, salvo una pregunta que se le hizo al secretario letrado del doctor Rosenkrantz, el doctor Federico Morgenstern, una sola pregunta en donde se le preguntó cómo había sido la discusión entre él y Rosenkrantz respecto del fallo del 2-1. Sí, recuerdo. Y la verdad que con razón él dijo, eso yo no lo puedo decir. Uh-huh. Eso sí está alcanzado por el artículo 8, que básicamente este artículo 8 que se cansó de repetir Robles, dice que los jueces, los empleados y los funcionarios de un tribunal tienen que guardar secreto respecto de las funciones que cumplen, de las funciones del tribunal. Ahora, de los asuntos. Ahora, lo que tienen que guardar secreto tiene que ver con lo jurisdiccional. Uh-huh. No si el correo electrónico de Horacio Rosati fue suprimido y si se cambió por otro, y por lo. Cuestiones que son absolutamente menores y que de ninguna manera pueden estar amparadas por ese artículo. Por eso tomamos la decisión en la comisión, antes de proceder a hacer una denuncia por falso testimonio contra este mentiroso, darle una nueva oportunidad de que venga y que de alguna manera revierta lo que pasó hoy. ¿Cómo vamos, qué vamos a intentar hacer? Bueno, la comisión acaba de votar, requerirle a la Corte que releven al señor Robles de la reserva que indica el artículo 8, inciso B del reglamento de la Justicia Nacional, y que, por lo tanto, que venga a declarar por lo menos en esos temas sin ninguna limitación. ¿Diputado? También le vamos a decir a la Corte cuál es. Cierro. Le digo, también le vamos a preguntar a la Corte, vamos a preguntarle a la Corte, ¿quién tiene razón? ¿Los 23 funcionarios que declararon antes de Robles o Robles? Porque los 23, ninguno se amparó en este artículo, y el único es Robles, que además no es abogado y encima también se cansó de repetir que él no manejaba ni se metía en temas jurisdiccionales. Ahora, a la hora de invocar el reglamento, parecía un abogado de amplia trayectoria. Lamentablemente infructuosa esta idea de tener un testimonio. Fue el único funcionario de la Corte que no hizo ningún tipo de manifestación a los diputados. Otros funcionarios de la Corte, aún de mayor rango, sí se... ¿No aportó nada entonces estas 5 horas de preguntas? Lo que aportó fue un derroche de cinismo y de oscuridad, ¿no? Uh-huh. Si hay una crítica que tiene el Poder Judicial, es que es un poder retrógrado, monárquico, oscuro, donde no hay ningún tipo de publicidad de sus actos. Y bueno,
este señor vino a ratificar, a darle la razón a quienes piensan esas cosas del Poder Judicial. Coparticipación con caso Robles, bueno, la relación es muy estrecha porque había algunas publicaciones que inclusive habían un fallo de la Corte que llevaba el nombre de él. Él se autoadjudicaba un fallo. O sea, acá no quiso dar ningún tipo de respuesta, amparándose en que no es abogado, en que no sabe de derecho, pero bueno, tenía la presunción o quería tener una cucarda en su paso por la Corte de adjudicarse un fallo de la importancia del de coparticipación, que fue uno, yo te diría que fue el fallo que desencadenó este juicio político. Los representantes, en primer término a Rodolfo Tailade, también a Pedrini, pero estuvieron hablando otros legisladores del oficialismo con la pantalla de DTV. En este caso fue el diputado Valdés el que estuvo participando aquí a la tarde en el estudio charlando con nuestros compañeros, así que vamos a escuchar lo que tiene para contarnos. Es muy importante. A ver, D'Alessandro dijo, según la comunicación que hizo a la comisión la semana pasada, que pedía una postergación y que iba a estar a disposición de la comisión después del martes pasado. Uh-huh. Supongo que mañana... ¿Qué le pareció Silvio Robles el martes? No, me pareció realmente una falta de respeto a sus propios compañeros del Poder Judicial. Porque no puede ser 23 funcionarios judiciales de la Corte Suprema de Justicia que vienen a la comisión y que responden absolutamente todo y que se nota que le entró por la ventana, porque cuando uno siente el padrinazgo puede comportarse de una o tal manera. Cuando vos depende tu carrera de vos mismo y de tus propias capacidades, haces lo que corresponde. Entonces, yo pregunto, Valdés, él dice que no respondía por las causas judiciales, amparándose en el artículo 18 de la Constitución varios Nacional. Varios vinieron en esa situación. No, pero vamos por partes. No todos son, no, varios no. Yo que yo sepa, me acuerdo de Toñón. Bueno, pero Toñón está fuera del Poder Judicial. Y tiene causa judicial abierta. Entonces yo pregunto. Me pregunto a mí mismo y pregunto con ustedes. Robles, se amparó en el artículo 18 por las causas judiciales que tenía. Entonces, corresponde preguntarle a la Corte si Robles, ¿cuáles son las causas judiciales abiertas? Porque nosotros entendemos que están cerradas las causas judiciales. Si están las causas judiciales abiertas, como él esgrimió acá, ¿la Corte inició algún sumario? ¿Cuál fue el comportamiento que tuvieron los ministros ante las acciones judiciales que se hicieron sobre un alto funcionario de la Corte como es el director general de la vocalía del presidente de la Corte? Entonces, yo, ese comportamiento es un comportamiento elusivo de la verdad. Y entonces, para mí, no sé si no está al borde de una acción penal por no contestar la verdad. Bien, pasaba entonces el testimonio de Valdés hablando aquí en la pantalla de TV. Todo esto en el marco de la Comisión de Juicio Político que se va a llevar adelante hoy. Seguimos con la expectativa de si viene o no Marcelo D'Alessandro, el exministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a una pausa y cuando volvamos más información aquí en DTV Noticias. En la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso.
¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 en punto de la mañana. Estamos comenzando la primera mañana. Es importante que nosotros nos ayornemos en materia legislativa con el tema de datos, porque nos está llevando por delante la tecnología. Claro. O sea, hoy toda la información tiene un nivel de vulnerabilidad que antes no la tenía. Entonces es importante que nos ayornemos. Esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico, ¿no? DTV, primera mañana, de lunes a viernes. ¿Qué pasa? En el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, doná ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, hola, buenas Leo, tardes. Hola, ¿cómo Mauri, va? ¿Cómo va? La idea es poder debatir y escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información. Es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. T24.
Seguimos aquí en DTV Noticias en este martes con todo el anticipo de lo que va a ser el encuentro de la Comisión de Juicio Político desde las 11 de la mañana. Y para ampliar en la información le vamos a dar la bienvenida a Fabi Wollmann, que ya está del otro lado. ¿Cómo está, Fabi? ¿Bien? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Verónica. Buenos días a la audiencia de Diputados Televisión. Una jornada, como vos bien decís, marcada, muy bien marcada en la continuidad del juicio político a la Corte Suprema, la vigésima de las reuniones que lleva adelante, una actividad que comenzó allá por el 26 de enero de este año y a lo largo de estos casi 7 meses trabajando alrededor, bueno, de lo que el oficialismo considera es una situación por poco clara, poco cristalina de parte de los jueces de la Corte y con varias situaciones que han venido desarrollando, varias causas que habían comenzado allí al principio medio desordenadamente y hoy, luego de haber establecido y prefijado de alguna manera una continuidad por cada uno de los casos, está tratando el tema de la coparticipación federal. Exacto. La semana pasada, la citación... Capítulo coparticipación, para... ¿no? ¿Cómo? Capítulo coparticipación, porque es verdad, es como un libro capítulo ya todo, desde sí, enero hasta parte. Es un libro que al cual le faltan algunos tomos, me parece, uh-huh. Que ya sabemos que falta el tema del Consejo de la Magistratura y la otra causal que habrá que ver si la toma o no la comisión encabezada por Carolina Gagliardi, y me refiero a la intervención en las provincias de San Juan y Tucumán con respecto a las elecciones. Más allá de eso, la semana pasada la ausencia, a través de una presentación de una carta del exministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, y la presencia, sí, concreta, que estuvo durante prácticamente alrededor de 4 horas y media, Silvio Robles, el vocero del juez de la Corte, Horacio Rosati, en una actitud poco colaborativa y de falta, digamos, de respuesta, según lo entendió el oficialismo, utilizando para ello 12 argumentos. Por un lado, el artículo 18 de la Constitución Nacional, en el cual se explicita que nadie está obligado a declarar en su contra. Y por otro lado, se sirvió de otro artículo, pero en este caso el reglamento interno de la justicia, que tiene que ver con no revelar cuestiones que atañen a algún tipo de reglamento interno. Y en ese sentido, desde ese lugar, la Comisión de Juicio Político va a pedir esta mañana en la reunión una sanción para Silvio Robles de parte de la Corte Suprema. Ya se conocía, por lo menos ayer, que Juan Ignacio Maíquez, uno de los citados para la jornada de hoy, había anunciado que no iba a estar presente. Bien. Hasta última hora no tenía yo información sobre Marcelo D'Alessandro. No sé si vos ya tenés confirmado, o sea, su ausencia. La baja de uno de los protagonistas de este libro y de este capítulo ya la tenemos confirmada. Maíquez no va a asistir. Hay que ver qué argumentos pone y seguramente volverá a ser citado, reprogramar esa citación. Sí, yo entiendo, Vero, que está relacionado más que nada con el día, el momento, que es también la especulación, exactamente. Uh-huh. Bueno, quizá en el caso de Maíquez haya alguna otra cuestión. Habría que ver los fundamentos de esta carta que envió ayer a la Comisión de Juicio Político, pero creo que podría haber algún otro fundamento. Igualmente, la presencia de Marcelo D'Alessandro hasta ahora no ha sido, yo no he tenido novedades, estuve consultando en la cercanía de él, y no me han dicho si efectivamente va a ser de la partida o no. Las especulaciones indicarían que lo más probable es que vuelva a ausentarse a 5 días de las PASO y con, de alguna manera, alguna cuestión que pueda llegar a comprometer a alguno de los candidatos a presidente. Estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, porque no lo dejaron ni respirar a D'Alessandro. D'Alessandro dijo, bueno, yo no puedo, tengo motivos personales, la semana pasada... Estoy predispuesto para la reprogramación, pero la reprogramación vino enseguida, la semana que le siguió. Hay que ver con qué argumentos hoy no viene, ¿no? Porque lo pusieron medio entre la espada y la pared ya.
Sí, inclusive la especulación quizá mostraba alguna posibilidad de que no hubiese reunión esta semana, claro, en función de las elecciones, de los recorridos que tienen que hacer cada uno de los candidatos en las distintas provincias, y a pesar de ello, bueno, se supone que van a estar los 16 miembros del Frente de Todos para llevar adelante y tener la mayoría y convalidar cualquier tipo de medida que pidan. La expectativa está centrada a las 11 de la mañana. La reunión se va de la comisión, aunque no estén los testigos, se va a llevar adelante igual. Bien. Y, como te decía, la medida de esta carta hacia la Corte Suprema para que excusar de alguna manera, que fue lo que planteó Rodolfo Taylade la semana pasada a Silvia Robles, para que brinde testimonio y por lo menos diga, porque hubo algunas respuestas desde la oposición, desde el oficialismo, plantearon, bueno, hubo algunas respuestas que no tenían prácticamente, viso de, de alguna manera sentirse que por lo menos podía decir, sí, estuve con D'Alessandro. O sea, claro, sí, no dijo nada. No dijo nada, más allá de que dijo, sí, efectivamente, estuve en esa reunión que dijo Silvina Batakis. Uh-huh. Pero eso fue porque Silvina Batakis hizo el croquis, mostró dónde estuvo sentado, y que de alguna manera dijo, bueno, esta persona estuvo en la reunión y no... ¿Por qué estuvo? ¿En carácter de qué? Y no firmó el acta en donde se llegó, de alguna manera, mostrando quiénes habían participado. Sí, sí, fue muy escueto en las preguntas, aparándose en la normativa vigente, y básicamente no respondió cuestiones claves, como por ejemplo cuál es su vínculo con D'Alessandro. Y hoy, bueno, la expectativa entonces de si viene el exfuncionario de la Reta o no, en una semana clave por los cierres de campaña previo a las PASO. Así que sí, Fabio, vamos a estar con toda esa expectativa y ese tema. Buen dato el de Maike, yo no lo tenía, entonces ya podemos dar por confirmado que no va a asistir el funcionario judicial. Exactamente, eso porque no me leíste en Twitter ayer, porque ya lo publiqué. Pero... Ay, discúlpame. No. Últimamente la tengo primera vez. Que sea la primera vez. Estoy mirando otras cosas. La primera vez. La próxima te lo leo. Pero yo creo que es una cuestión sensible, más allá de que no esté dentro de la agenda política ni de la ciudadanía, como muchas veces decimos. Pero la posibilidad de conocer un poco más acerca de la cuestión que de alguna manera dejó ver fundamentalmente estos diálogos y el acuerdo en este fallo de llevado adelante que tuvo el nombre justamente de Robles, porque tuvo que ver con el Consejo de la Magistratura, va a dar que hablar todavía un largo rato, por lo menos hasta que haya recambio, me parece, de la Cámara de Diputados. Perfecto, Fabi. Vamos a estar entonces con toda esta información. Mientras vos hablábamos, ya teníamos imágenes de lo que es la comisión, donde está nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta haciendo la previa, la sala, ¿no?, donde se va a reunir y la que viene utilizando, como bien decías, desde principio de año los integrantes de la Comisión de Juicio Político. Así que mientras vos estabas charlando, también teníamos las imágenes que nos van acompañando. Fabi, la última que te hago, sesión especial después de las... Es una semana en la que no se puede hablar de otra cosa que no sea los cierres de campaña, ¿no? Ayer mirábamos el cierre, al menos yo miraba el cierre de campaña de Milei en el Movistar Arena. Y estos días tienen cierres los distintos candidatos. Massa va a tener el suyo, va a estar primero en el Teatro Argentino de La Plata. El resto de los legisladores también van a estar haciendo lo propio. Me parece que las cuestiones legislativas, más allá de la Comisión de Juicio Político, están un poco... no tienen, digamos, asidero o espacio como para surgir en este contexto. No, y además tengamos en cuenta que fundamentalmente la interna de Juntos por el Cambio es la que va a definir el tipo de diálogo que va a regir en la Cámara de Diputados a partir del 13 de agosto con un candidato que de alguna manera dice que quiere el consenso y otro como Patricia Bullrich que dice que hay que, y como lo reiteró además ayer a la noche
el expresidente Mauricio Macri en una entrevista que concedió a Joaquín Morales Solá, en la cual él dijo, bueno, yo me arrepiento de haber ido supuestamente despacito cuando asumí como presidente en el año 2015 y considera desde ese lugar, bueno, aunque no lo dijo claramente, su apoyo a Patricia Bullrich estuvo sobrevolando toda la entrevista. Así que la definición de Juntos por el Cambio marcará el tipo de parlamento y la de alguna manera la dirección que van a tener la oposición a partir de la primera sesión, que habrá que ver si efectivamente se concreta o no, porque la responsabilidad la tiene la oposición, uh-huh, que es la ley de alquileres, la sesión especial del 23 de agosto. Perfecto, Fabi. Bueno, te dejamos seguir con la jornada. Seguramente nos cruzaremos más tarde, así que te deseo un lindo día de martes. Igualmente para vos, un saludo, buena mañana y buena jornada para todos. Hasta luego, se va Fabi Waldman, que trae el análisis de lo que va a suceder hoy en la Comisión de Juicio Político. Y nos vamos metiendo también en nuestra sección, Mis Proyectos, porque estuvo hablando con DTV Noticias el diputado opositor Alejandro Finocchiaro. Hola, soy Alejandro Finocchiaro, diputado de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y quiero contarles que estoy convencido que el proyecto más importante que he presentado en este año y medio que llevo en la Cámara es uno que se llama de continuidad de los aprendizajes educativos. Ese proyecto prevé que los chicos deben estar en la escuela todos los días del ciclo lectivo y que si por cualquier circunstancia hay un día que se interrumpe por un factor climático o de cualquier otro tipo, debe recuperarse el día, ya sea en el receso de invierno o en diciembre. Muchos me preguntan por el tema del derecho de huelga. Bueno, ningún derecho en nuestra Constitución Nacional es absoluto, sino debido a las leyes que la regulan. Entonces, acá lo que estamos haciendo es poner un equilibrio. Tenemos el derecho de huelga y tenemos el derecho de los chicos a la educación. No estamos definiendo solo cuál es más importante. Lo que estamos diciendo es equilibremos los tantos. El día que haya huelga, de acuerdo a este proyecto, debe haber una guardia mínima del 50% de los directivos, docentes y no docentes, para que ese día la escuela esté abierta y haya clases. Posiblemente no sea el mejor día de clases que hayan tenido durante el año, pero van a estar con un docente, van a tener clases y van a estar adentro de la escuela, que es el lugar que les corresponde. Y además esperamos, con este proyecto, que se genere un gran debate acerca de si, como pasa actualmente con CETERA, la huelga, el paro, tiene que ser la prima ratio de cualquier discusión con ellos. No, el derecho de aprender de los chicos está muy por encima de cualquier otro derecho. Pasaba allí entonces el diputado Finocchiaro hablando sobre el proyecto que le interesa impulsar en la Cámara de Diputados. Le agradecemos entonces por haber participado aquí de TV Noticias y volvemos con Gonzalo Solabarrieta. Bien, Vero, nosotros ya nos ubicamos aquí dentro de la sala número 1 del anexo A, donde en una hora y unos minutos, uh-huh, va a estar comenzando esta comisión de juicio político, decíamos la número 20, nosotros ya desde tempranito con el mate, esperando el comienzo de esta comisión y sobre todo con la expectativa en minutos anteriores al comienzo de la misma, a que podamos tener ya la certeza y la confirmación de si Marcelo D'Alessandro va a estar aquí presente o no, por ejemplo. Algo que mencionábamos al principio y que podemos seguir reafirmando es que no han tenido una confirmación, no han tenido tampoco una negación respecto a su presencia, es decir que podríamos decir, Vero, que se lo espera. Que se lo espera al ex titular de la cartera de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si no, tendremos que esperar a una semana posterior a las PASO. Recordemos que también la cuestión política sucede aquí adentro también respecto a los legisladores que están
de alguna o de otra manera relacionados y vinculados, expectantes en territorio, preparándose para las elecciones. Y al mismo tiempo, Vero, y en consonancia a esto, ayer hablaba con una persona preguntándole y consultándole por posibles temas, por posibles reuniones que vengan de aquí en adelante, pensando en esta semana sobre todo. Y la respuesta fue casi como diciendo, pensando en que el fin de semana hay una PASO, juicio político, y después tendremos algunas actividades, como la que hemos tenido ayer de la diputada Vanessa Siles. ¿Qué me preguntás, pibe? Y algo, mirá, no te quiero decir que fue algo así, pero yo creo que la persona con la que estuve hablando tenía ganas de decirme eso. ¿Sabés que tenía ganas de decirme? Pero pibe, lo pensó, ¿te parece estar preguntando claro. esto? ¿Te parece a esta altura preguntarme esto? Claro. Pero bueno, está bien, ¿no? Está muy bien. Y sí, mirá, sí, es muy difícil. Yo le dije, mirá, yo le quise decir con toda humildad, la verdad creí que me ibas a responder esto, pero bueno, mi deber es preguntar, Vero, así que está muy bien, la respuesta muy bien. Fue básicamente eso. Sí, la verdad es que ya llevar adelante esta comisión, que habrá que ver también cuántos integrantes vienen, si vienen todos los legisladores, en el medio de los cierres de campaña, bastante ya una apuesta muy grande la que hace la Comisión de Juicio Político en el día de hoy. Me decía sí. Fabi Wollmann, Gonza, que Maíquez dijo o envió una nota en el día de ayer diciendo que no va a asistir hoy a la comisión. Que es otro de los testigos. Bien, bueno. Sí, lo extraño, Vero, es que no hemos podido tener la confirmación desde el seno, digamos, de claro. la comisión. Esto es lo raro. Porque por lo general, cuando uno consulta desde temprano, estas informaciones se suelen tener. Claro. Fabi tiene la información más bien por otro camino, uh-huh. como corresponde en la gran labor periodística. Y por eso también sonó extraño que hoy no tengamos ninguna ya confirmación por sí o por no, al menos de alguno de los participantes. Y también, Vero, esto que mencionaba Fabi, también está vinculado, imaginamos, a la convocatoria también de Lorenzo y de Astarloa, claro. El Procurador General de que la Ciudad amplía, Autónoma de Buenos ¿no? Aires. La citación. Porque si, y, claro, uno pensaba, ¿por qué un...? No sé si pasa tanto por eso, pero independientemente o de alguna manera puede tener que ver. Pero la realidad es que, más allá de que siempre en las comisiones lo hemos visto un montón de veces, que empieza un debate, el intercambio, las pruebas que se presentan, alguna chicana política, si se quiere decir, ¿cómo se puede decir? Si uno está conforme o no con lo que se está haciendo hasta aquí, es decir, un balance de sí. El proceso de juicio político de la Cámara de Diputados, obviamente que por parte de los legisladores opositores que suelen defender o tratar de contrarrestar cualquier postura del oficialismo en el seno de esta comisión, sí. siempre hay un debate de una hora y media, depende por dónde venga la cuestión y el tema. Pero siempre el foco principal y el centro de cada una de las reuniones son los invitados, son Totalmente. Las personas que prestan testimonio. Y ayer nos sorprendíamos cuando a la tarde ya teníamos la confirmación de que se extendía este listado de convocados y que justamente Astarloa y De Lorenzo estarían también convocados, al igual que D'Alessandro y justamente Maíquez. La persona que acabas de mencionar, Vero, que exactamente, Maíquez, que no va a estar presente hoy, como bien mencionaba recién Fabi, pero ya te digo, de manera oficial, y esto lo quiero aclarar para que quede claro, de manera sí. oficial no nos pudieron confirmar nada. Muy bien. Esa es la cuestión. Bien, perfecto. Entonces, oficialmente no tenemos bajas confirmadas. Tenemos una información que nos aporta Fabi Wollmann sobre Maíquez. Pero bueno, habrá que estar a la espera. Ya queda sí. muy poco, Gonzalito. A las 11 de la mañana, si arrancan de manera puntual, vamos a develar el enigma de hoy, si viene o no D'Alessandro. Muy difícil, la verdad, que venga en este contexto. A mí me gustaría saber cuáles son los argumentos que va a poner para justificar su faltazo nuevamente a la comisión. Pero bueno,
por ahora la expectativa está en que pueda llegar el exministro de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Gonza, ahí mientras vemos de fondo la sala del anexo A donde estás trabajando, por ahora muy tranquilo, muy tranquilo. Sí, muy tranquilo y aclaro, Vero, que confío plenamente en la información de Fabi. Simplemente aclaro yo que no de manera tanto, oficial no nos pudieron confíe. Hoy. Ah, bueno. No, mentira. Está bien. Me gusta porque te pusiste a aclararlo y me pareció estaba bueno. Pero bueno, solo para molestarlos, nada más. Bueno, Gonza, estamos en tiempo cumplido y vamos a seguir con tu laburo, en la primera mañana con Pato Méndez. Vamos a estar siguiendo allí todos los datos y las informaciones que traigas, que van a ser bienvenidas, obviamente, aquí para lo que resta de la programación. Que tengas una linda jornada y nos vamos a encontrar mañana. Te pusiste un poquito colorado, pero das bien igual. No. Estamos muy bien. No, chau, me Gonzalita. Imaginé que era una broma que le estabas haciendo a Fabi y va a tener derecho a réplica después. Uy, sí, no lo quiero ni escuchar. Chao, Gonzalita, hasta mañana. Qué Chao, Vero, hasta mañana. Bueno, nosotros nos vamos también a despedir de ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado. Se quedan con la continuidad informativa, con la Comisión de Juicio Político a las 11 de la mañana, pero previo a eso con Pato Méndez y todo su equipo. Nos vemos mañana a las 9. Chau.